Portal. Portal es un programa musical que nos permite el ingreso directo a la experiencia sonora producida por músicos de nuestra región. A través del lenguaje musical y bajo un manto de clima acústico, los artistas pretenden acercar su identidad. Los invitamos a contemplar y disfrutar de esta aventura, descubrir un horizonte de sonidos y manifestación cultural. Hola, mi nombre es Fer Romero. Yo soy músico de la ciudad de Córdoba. Mis inicios musicales básicamente tienen que ver con la formación académica. Estudié en el Conservatorio Provincial de Música, pero considero que mis caminos musicales tienen que ver más que nada con mi casa, con la compañía de mi mamá, que siempre había una guitarra dispuesta para que ella toque, que ella cante. Es como que mi Biblia musical viene desde ahí, ¿no? Desde mi casa. Y después, bueno, en la secundaria ya empecé a compartir así con compañeros y compañeras que hacíamos música, armábamos ensambles de banditas de rock, tomábamos clases con la profesora de piano del barrio y nos íbamos pasando acordes y armábamos así las canciones como podíamos. Y bueno, esa fue una etapa así muy hermosa de la... Me parece que es lo genuino de la música, digamos, de cómo va atrapando a una persona la música. Y después ya, terminando la secundaria, entré al Conservatorio de Música a estudiarla, digamos. Y he sido muy mal alumno. No he sido un buen alumno. Pero bueno, dentro de esa combinación entre la música académica y la experimentación en la música, bueno, creo que mi formación tiene cosas de ambos lados y no me he cerrado a ninguna. Entonces, bueno, me gusta ir por esos costados, experimentando, estudiando y recreando, tratando de sacar lo esencial de lo que para mí es la música y esos relatos de mi vieja tocando y cantando. Bueno, creo que todo eso se mete a la hora de componer o de hacer música. Calle turbia,
mojada de duda. Se aseco en los ojos y el aliento espesa la bruma que da en penumbra. Deseo y sol. De paraguas ciega en el cielo, hay una nube gris y mi alma vive ahí de escarmiento, celando dedos en su pelo. Ya no quiero más el tiempo por venir, deseo que el presente se haga flor jardín, en su lecho sonreír y en el canto cobijar el llanto. Ya no quiero más olvidarme de vivir, vagando en la ruleta solo a sobrevivir. Y si me toca perder, que sea entre sus brazos. En mi caso, digamos, no hay como métodos ni formas, porque todas las composiciones que he terminado o que salieron a la luz, no, todas fueron diferentes, concebidas de diferentes lugares. Si yo pudiera armar así como una estadística de en qué lugares o en qué situaciones creo o compongo una canción, las repetiría mucho más, digamos, pero no me salen. He tratado de repetir esos momentos o buscar determinados caminos y no me ha salido. Pero yo no soy una persona que componga así como mucho o todos los días, sino que tengo como momentos y que por ahí me agarra así como en cualquier lado y tengo la suerte de siempre tener ahí las guitarras cerca o algún otro instrumento y bueno, puedo darle forma y cuando eso aparece la idea en la poesía o en una línea melódica, se hace la magia, ¿no? Y me gusta mucho, me gusta jugar así con eso. Estos tiempos que me llené de magia, que me acarré en su vuelo, la voz, el viento. Que sea vientito sin prisa, que sople sincero, que apurados artistas guarden de verán suelo sin conocerlo. Y que planeando lejos me lleve vientre adentro al canto de mis ancestros, testimonial y honesto, y pa' la vuelta que me deje en un cerrito bien cordobés. Na 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 na.
copla dentro. Ya no puedo con ella, se me está haciendo hueso de tanto celo. ¿Y qué voy a hacer? No hay caso, rezonga el viento. Dijo viajar con ella, guardarle en una estrella junto a mi abuelo. Y que planeando lejos me lleve vientre adentro al canto de mis ancestros, testimonial y honesto. Y pa' la vuelta que me deje en un cerrito bien cordobés. Que me acarre su vuelo, la voz, el viento. En cuanto a la producción musical, así que tengo, he integrado muchos ensambles antes de empezar a producir mis materiales. En el 2014 edité mi primer disco que me tiene a mí como imagen de solista, digamos, que se llamó Color Canción, a donde en ese disco incluyo 8 canciones que son mías, composiciones mías, y otras 3 que son versiones. Eso fue en el 2014. En el 2015 armo un ensamble que tiene nuestros apellidos con un montón de compañeros más. En realidad somos 4 en total. Eso dio como producto un proyecto que se llamó 10 Caprichos de Carnota, que tuvo la suerte de estar nominado a los premios Gardel en el 2016. El resultado de un disco de estudio que yo tuve la oportunidad y el privilegio de dirigir, de producir. Y en el 2018, que fue el año pasado, largué mi segundo disco como solista, digamos, donde están mis canciones, que se llama Parte de la Nada. Y bueno, es un disco que yo quiero mucho porque son un poco las canciones que estoy haciendo ahora en las giras y en los conciertos. Y este año editamos un nuevo disco con el formato de los 10 Caprichos Carnota, que en este caso es un concierto en vivo que está orquestado para cuerdas y que se llama Caprichos de Carnota de Cámara. Y bueno, estamos muy contentos ahí con ese material. Yo personalmente estoy trabajando en un disco que tiene que ver más con la investigación, que se llama Cantata Cordobesa, que tuve la suerte de ser becado del Fondo Nacional de las Artes por la beca de creación. Entonces estoy trabajando en eso también, que tiene que ver con la identidad cultural de la canción en Córdoba, una revisión histórica de los años 60 a la actualidad, y bueno, y que comparto también con mis compañeros del ensamble de los 10 Caprichos de Carnota. Mis compañeros ahí del ensamble: Julián Bolié, Diego Bravo y José Gómez. Ese es el ensamble juntos. Somos 4 personas. Si yo tengo que agradecer a personas que son por ahí las que me han influenciado, digamos, o de las cuales yo he visto así como una admiración en cuanto a lo, no solo lo profesional, sino la manera de cómo mirar la música, de cómo hacerla, de cómo caminar viviendo con la música. Bueno, como les contaba recién, de base mi madre, que ha sido así de como mi primera música, y después personajes y grandes músicos referentes para mí, como lo ha sido Raúl Carnota,
como lo es Spinetta, muchísimos músicos que me han influenciado y que también a muchos pares que los admiro, los quiero y me gusta compartir música porque siento así que me potencian, que me enseñan y es que está buenísimo compartir música. Varios de esos referentes he tenido la suerte de poder compartir música con ellos, en el caso de Juan Falú, bueno, varios otros casos que creo que se retroalimenta la música y que históricamente viene dejando así como unos guiños, nuestros mayores vienen a alimentar esa cadena que se va alargando cada vez más con muchas más músicas y músicos, y espero que cronológicamente la gente que viene atrás sea mucho mejor que lo que nosotros estamos siendo en este momento. Asunto y de vicio andan diciendo que agua y vino no andan juntos. Si el agua es profundidad y el vino un sentir profundo, si el agua es profundidad y el vino un sentir profundo, el vino es sangre de Cristo, dice en la parroquia el cura. Pero si hasta el mismo Cristo, según cuenta la Escritura, se le hizo agüita un costado después de la lanceadura. Sin miedo, que no es pecado, dele una buena asustada. Que pa' que crezcan las uvas, de agua se embebió la parra. Salud por ese sodiao, compadre, como Dios manda. ¿Cómo le pasa al que toma este lir sin mesura? ¿Cómo le pasa al que toma este lir sin mesura? Alquimia de los colores, acuarela de la sangre. No se me olvide el hielito, que la cueca está que arde. Y ya pa' tarde es temprano, y pa' temprano ya es tarde. Sin miedo, que no es pecado, dele una buena asustada. Que pa' que crezcan las uvas, de agua se embebió la parra. Salud por ese sodiao, compadre.
padre como Dios manda. Primero, un gustazo haber estado acá, digamos, en el portal, venir y experimentar así con ustedes de tocar y cantar en vivo. Me parece una manera de visibilizar la música que viene de otros lugares o la música propia de acá, que es sumamente necesario, que necesita de apoyo también. Y que no tiene nada que ver con lo material ni con los dineros, sino que tiene que ver con una cuestión emocional y de identidad de la cultura de un pueblo que no sale en la televisión, que no sale en los grandes medios y que necesita de atención, ¿no? Hay que cuidar y mimar estos espacios porque me parece que ayudan a sensibilizar a un montón de gente que básicamente no le está llegando la información de música que anda circulando por un montón de lugares y que, bueno, que se puedan emocionar y conocer a músicas que vienen girando de otros lugares y de acá, bueno, es en estos momentos un acto revolucionario, digamos. Llevo una coplita muy adentro, que se han ido, que se han ido. Se sale de la vaina en los desvelos, por el vino, por el vino. No sé si lleva penas o alegrías, se hace canción al viento. De noche muerde celos y al mediodía es una flor. Canta por el río que le falta y corre el sol, y corre el sol. Duerme deshilachando resaca de su dolor, de su dolor. Despabila el sueño con la brisa, pone la otra mejilla. De nuevo se abre el ruedo y se convida al amor. Tanto fue el cantaro que se hizo canto, Vidal y voz. Prendida en las alas de los pájaros que van al sol. Bálsamo herido y confusión. La copla y yo. Se cuelen acordes candombiados para reír, en la inquieta de sueños truncados y se abriga, tiene una utopía que la alivia, hilito de esperanza que arrastrando las patas corre y no. Bálsamo herido y confusión, la copla y yo. Bálsamo herido y confusión, la copla y yo.